Mis salamandras, que les tengo como noticia que me sucedió el día de hoy y quería contárselos. Pues estuve a nada de pelearme en la calle como una persona inconsciente. Y todo porque, ay, espérense, y por una mujer, ¿ok? No iba a pelear con una mujer, iba a pelear con un hombre por una mujer y ni siquiera mi esposa. No, 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 no. Fue una tontería, fue una estupidez, pero tenía que contárselos porque no estoy muy orgulloso de lo que pasó, pero creo que a veces tenemos que defender estas causas. Hay una avenida por donde yo tengo que cruzar, sí o sí, y normalmente camino. Y venía un camión de basura, ¿no? Enfrente de mí, del otro lado de la avenida, estaba una chica normal, una chica normal, de verdad se los prometo. No de estas mujeres que dices, su madre, qué despampanante. No, no, una chica normal, linda, como ella sola. Y de pronto, el camión se para a la mitad de la avenida. ¿Ok? A la mitad de la avenida. A tocar el claxon de la chica y silbarle así. La chica obviamente se sintió intimidada porque, pues imagínate, ¿no? Un camión de basura, un chofer ahí de estos gordos, que nada más saben tomar alcohol, al lado del otro que nomás decía. No, bueno, me ardió la sangre, me ardió la sangre. Yo sé que a veces no tengo que estar metiéndome en peleas que no son mías, pero me ardió la sangre. Y más porque dije, a ver. Se supone que estamos, bueno, es México. Iba a decir una tontería, no, es México. Entonces le dije, muévete, ¿no? Le grité, muévete, porque no dejaba ni pasar los coches, ni pasar los peatones, ni nada. Y que se me voltea y me dice, ¿tú qué, güerito? Y le dije, estás hablándole a una mujer como si fuera tu pinche perro. Y dije, y ni que fuera tu familia. Muy mal de mi parte. Yo lo sé, yo sé que estuvo muy mal de mi parte, pero hay veces, no sé por qué, supongo la testosterona de hoy estaba muy, muy, muy prendida, hay veces que nos dan ganas como de pelearnos. Entonces el güey me dijo, ¿qué me dijo usted? Dije, pues lávate las orejas, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a tocar el claxon, ni, 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 no, se puso como muy loco el asunto. Entonces como que hizo como que se iba a bajar y le dije, ¿qué? ¿Te faltan? O sea, ya sí, a veces. Yo ya les había dicho que tengo ciertos problemas con la agresión. Y a veces puedo ser muy violento, lo sé. Y entonces me acerqué más, lo suficiente para que no me echara un gargajo, porque estoy seguro que es ese tipo de gente, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué? 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 Le dije, no, tú sigue haciéndote pendejo. No, a mí me vale madres. Le dije a la chica, ¿quieres que me quede contigo? Me dijo, no, no te preocupes ya, que se vayan estos nacos. Dije, sí, vamos a esperar. Ya todo el mundo estaba vuelto loco, pitando el claxon, me estaban parando el tráfico. Y en eso, ah, milagro de Dios, llega a esos policías en bicicleta y le dice, ¿te mueves? Y dije, ah, pues no, qué bueno, ya llegó la autoridad. Y ya se movió el camionero ahí mentando madres y niña, que niña, mentando madres. Y pues ya saben, ¿no? Como, pues, ¿qué puedes esperar de una persona así, honestamente? No, le dije a la chava, ¿estás bien? No, sí. Y él ya sabe, el poli, no, señorita, quiere levantar una denuncia. Ya, no. Dije, no manches, para perder su tiempo la pobre señorita por unos nacos. Dije, no. Pero quiere llegar a un punto muy importante que es, qué triste que no tengamos educación en este país, porque te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras a que este pedazo de animal tiene una madre. Y te apuesto que no le gustaría que nadie le hiciera eso a su mamá. Pero obviamente, como no tiene la capacidad mental, ¿no? Por eso nada más pues, maneja. No creo que haga otra cosa, ¿eh? De verdad estaba muy gordo. A este grado donde dije, si me peleo con esta persona, nada más tengo que girar alrededor de él y es suficiente para que se calce, ¿no? Qué triste, ¿no? Que no pueda ver que está intimidando, que está intimidando. O tal vez sí lo puede ver y eso es justamente lo que le gusta. Y pues bueno, esa es la historia de hoy porque casi me peleo en la calle, como si yo fuera, como si no tuviera un doctorado. Pero se las quería contar y quiero invitar a otros chicos, ¿no? Otros chicos que si en algún momento ven algo así, también levanten la voz. Tenemos que aprender, tenemos que enseñarle a otros hombres que así no se hacen las cosas. Que nosotros, como hombres, que estamos educados, que queremos a nuestras mujeres y a nuestros hermanos y hermanas, y como quieras llamarlo, que somos humanos, ¿no? Que tenemos empatía, podemos dar un gran ejemplo. Y a veces, ¿no? A veces, cuando somos muchos y muchas, los que nos ponemos a levantar la voz por este tipo de injusticias, vamos a hacer que tiemblen estos animales, no tiene otra palabra. Van a hacer que tiemblen para que nunca más se atrevan a intimidar de esta manera. Yo soy Adrián Salama, te invito a mi página, dale like, suscríbete, haz lo que sea necesario
para que más personas como tú, como yo, podamos llegar este mensaje a más personas.